Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, adelantamos hoy, esta semana un día, la comparecencia en la rueda de prensa, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo va la semana? Bien, semana corta, semana bueno, en la que ha tocado ajustarse después del aparente varapalo ante la Real Sociedad B. Creo que aparente porque es verdad que en ese momento lo vivimos como una pérdida de 2 puntos, porque creo que fuimos merecedores de más, pero sí es cierto que, bueno, yo creo que, como he comentado durante la semana los chavales, y después de ver también vídeos del partido, etcétera, creo que hay que valorar el punto positivamente, hay que seguir sumando, y a veces perdemos un poco de perspectiva y hay que recordar que 5 semanas atrás la distancia respecto a los equipos que nos perseguía que era incluso menor de la que tenemos en la actualidad. Así que, en ese sentido, reforzándolo un poco en el trabajo, creo que el bueno. Normalmente, cuando acumulan mucho más mérito, como dice la estadística del partido del rival, en el que, después de verlo durante la semana, tiramos 12 veces a portería, generamos un expecting goal prácticamente cercano a 2, por encima de 2, en el que solamente te tiran 3 disparos y 2 a puerta, y en el que acumulan mucho más mérito en cuanto a llegada a último tercio y situaciones claras de finalización, ante un rival del nivel de la Real Sociedad B, porque creo que uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí, ya lo dije el domingo, creo que refuerza positivamente el trabajo y continúa. Te quería preguntar por la percepción que hay en determinados sectores de la afición, dando por sentado que la Sociedad Deportiva Morevieta va a sacar los 3 puntos en la Nucía. Por cierto, el partido se va a jugar el día 12 de abril a las 8 de la tarde en el Estadio Olímpico Camilo Cano de la Nucía. Ayer ya se recuperó el otro partido que quedaba pendiente entre Sabadell y la U de Logroñés. Parece que hay un sector que ya da por sentado que la Morevieta va a ganar en la Nucía. No sé, yo estoy pendiente de lo mío y no de otro. Estaré pendiente de la Morevieta cuando nos toque jugar contra ellos. Bastante tengo yo con lo mío como para estar pendiente de otros campos y de otros equipos. Sí, pero como hombre de fútbol, coincidirás conmigo en que ganar en la Nucía no es fácil y mucho menos en la situación en que está el equipo luciero. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. No, los partidos evidentemente hay que jugarlos. Entonces, bueno, cuando se juegue, pues supongo yo que la Nucía también, que está en una situación de necesidad de puntos, pues hará un partido complicado. No te voy a preguntar por el penalti del domingo, el penalti no pitado del domingo, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre la sanción que le ha puesto el comité de competición a José Antonio Pardo. 2 partidos, no ha tenido en cuenta el recurso del Club Deportivo Eldense. ¿Del mal el menos? ¿Es excesivo? Bueno, sí han tenido en cuenta el recurso, porque yo creo que las imágenes hablan. Está a más de 20 metros de la acción y, bueno, a mí además me pilla in situ y yo creo que la intención de Pardo ni mucho menos era dirigirse al árbitro, con todo mi respeto. En cualquier caso, el árbitro lo entendió así, aceptamos los 2 partidos y ya está. Bueno, pues ya nos centramos en el rival que vamos a tener enfrente pasado mañana, el sábado en Las Gaunas, el mítico estadio de Las Gaunas. Yo quiero decir aquello de gol en Las Gaunas, pero gol del equipo visitante. Bueno, un equipo que solamente ha perdido 3 partidos en casa, que llevaba como 10 jornadas sin perder, hasta que cayó en el Collao el fin de semana pasado, que la última vez que perdió en casa creo que son hace 5 meses, ¿no? Vaya partido, ¿eh? Sí, un partido complicado. Lo del gol en la Gauna, si le pregunta a Juan Canales, que estuvo allí algunas temporadas, te diría que él lo hubiese preferido el equipo local, no del visitante. Dicho eso, porque ya sabéis que Juan paró allí durante varias temporadas y guarda un cariño especial en la ciudad de Logroño, bueno, pues comentar lo que tú dices, que es un equipo que ya acumulaba una segunda vuelta extraordinaria en número, con un balance muy positivo respecto a lo que genera y a lo que le generan, con prácticamente 10 partidos consecutivos sin perder hasta que perdió el domingo en Alcoy. Y como bien comenta, no pierde en casa desde el mes de octubre, si mal no recuerdo. O sea, van a hacer prácticamente 5 meses que no pierde allí, por donde además han pasado equipos como el Castellón, si mal no recuerdo, el Barça B o el Murcia, entre otros que han perdido. Entonces, bueno, es un equipo que está muy adaptado a su terreno de juego, un equipo que juega muy bien, un equipo que se reinventa cada año, pues porque al final vienen de buenas trayectorias, de buenas plantillas. No solamente consiguieron el ascenso, sino que el año pasado tuvieron una actuación notable, pidieron muchos jugadores, se han reinventado y siendo uno de los
presupuesto probablemente más bajo de la categoría, a lo que siempre damos o no se suele dar un valor, o se suele relativizar siendo un equipo, entre comillas, con pocos recursos que muchas veces no se valoran con qué recursos se consiguen las cosas, yo creo que han conseguido hacer una gran plantilla con nombres propios y que están brillando a nivel de juego y a nivel individual con nombres propios a un nivel muy alto. Así que creo que hay que darle mucho mérito al SD Logroñés por lo que está haciendo, por cómo lo está haciendo y bueno, por la trayectoria que lleva, porque creo que respecto a los recursos y las posibilidades que tiene, pues evidentemente su rendimiento es sobresaliente. Fernando, pero sin desmerecer en absoluto la trayectoria del equipo de Logroño, pero me da la impresión de que es un equipo permeable en defensa, teniendo en cuenta que es uno de los que más goles ha recibido de los del grupo de cabeza. Sí, pero en la trayectoria de... yo creo que un equipo que mejora mucho, sobre todo en segunda vuelta, en ese aspecto, porque los números del último 10-15 partidos no dicen eso. Un equipo que juega muy bien, el propio Mario Soberón, que estuvo ahí el año pasado y que los conoce sobradamente, en una entrevista a los medios riojanos ha dicho que junto con la Real Sociedad B son los dos equipos que mejor juegan de la categoría, con lo cual el Mario que está allí dentro y tiene una percepción cercana a lo que es la realidad, pues dice lo bien que funciona ese equipo. Yo creo que un equipo que en esa otra faceta que estás comentando, en la defensiva, los números dicen que en este último bloque de 10 y 12 partidos es mucho más el bagaje ofensivo que el defensivo. Yo creo que en ese otro aspecto está funcionando bastante bien. Seguramente la pregunta es más para Raúl Llona que para ti, pero a fin de cuentas es un futbolista del Club Deportivo Ondense que está cedido allí, Ángel Sánchez, pero que no está teniendo apenas protagonismo. No, porque tuvo la intención con Ángel, porque era un jugador de mucho nivel, que nosotros incluso planteamos quedárnoslo después del mercado de invierno, era bueno saber que me iba a responder esa rodilla. Desgraciadamente, pues cuando estaba entrando tuvo un percance y, si no mal recuerdo, porque Antonio habló con él hace 4 o 5 semanas, lo que tuvo fue una pequeña lesión meniscal, bueno, que al final lleva su tiempo. Creo que todavía no estará en plenitud y en condiciones de jugar, pero bueno, yo creo que al final Ángel eligió bien, porque creo que es un modelo que se adapta bastante bien a su característica y seguramente en breve y en el tramo más importante de la competición lo vamos a ver lucir con el nivel que tiene un equipo que ya tiene nombres propios, como en fin, sobre todo en la parte ofensiva hacia adelante. ¿Es un equipo que después de tener muchos problemas, dónde? Bueno, un equipo que a nivel individual tiene jugadores de una trayectoria larga y con bastante experiencia, empezando por la línea de 4 Paredes, que yo creo que acumula 5 playoffs de ascenso prácticamente con 30 años a segunda división, pasando por Víctor Ruiz, que hace 3 temporadas con el Atlético de Madrid B, que entrenaba mi buen amigo Óscar, consiguió o rozó prácticamente el ascenso a segunda división, que alterna las posiciones de lateral o central. Un lateral derecho que está brillando a un nivel extraordinario. Monroy, un jugador que cuando estaba en Talavera no tuvo mucho minuto porque tenía por delante a Añón y a Choco, y que incluso yo propuse a la dirección deportiva de Badajoz para poder incorporarlo, porque creo que era un jugador que doblaba puesto y que tiene una situación versátil. Pasando por medio centros con experiencias como Borja, que entre canteras como el Atlético de Madrid o Español, si mal no me equivoco, viene del Club Deportivo Castellón. Jugadores también que vienen del barro, por ejemplo, como Emilio o Fran Sota, en este caso creo que está lesionado. Extremos de un nivel extraordinario. Córdoba, cuando estábamos en Burgos, a mí me decía su hermano Aitor que era el mejor de los tres. Que viene de Alcorcón, que aunque salió fuera a Holanda, ha vuelto otra vez y creo que tiene un nivel bueno. Santi Samanes, que desde el Valladolid B y su gran etapa en el Coruso firmó fuera en Polonia y ha vuelto otra vez en una muy buena versión, pasando por delanteros como, por ejemplo, John Madrazo, que lo he tenido yo en Burgos y es un jugador desequilibrante, o el propio Unzueta, que no solamente ascendió con el Amorebieta hace una campaña, sino que el año pasado jugó en segunda división y es uno de los máximos goleadores con 10 goles. Yo creo que todos esos son los nombres propios, seguramente me olvidaré de algún otro, pero eso dice, vuelvo a repetir, de la trayectoria, de la experiencia, y si eso le sumamos el buen trabajo que tienen y el buen hacer que tienen, porque es un modelo muy reconocible y que pues, da gusto verlo jugar, lo hace un rival muy competitivo y no es casualidad que estén en la posición que están y aspirando a lo que están aspirando. Y sobre, para compararlo con el otro equipo de Logroño, parece como que
Es todo lo contrario, de que apostaron más, con más presupuesto, con muchos más nombres, pero sin embargo es todo lo contrario, donde se supone que la gente pensaba que iba a estar la Unión Deportiva, ahora está la Sociedad Deportiva a 5 puntos del playoff y bastante lejos del descenso. Sí, pero supongo que eso es algo que conocerán con más profundidad allí que yo. Tampoco yo puedo opinar porque no sé cuáles son las circunstancias de ambos equipos. Es verdad que atraviesan diferentes momentos. Bueno, y en este sentido que estamos hablando de la SD, creo que la SD está, a nivel, está brillando a nivel extraordinario. Fernando, utilizando el lenguaje boxístico, la cuenta atrás comienza ya. Estamos en el tramo definitivo de la liga con estos últimos 10 partidos. Sí, se quedan 10 partidos, que parece poco, pero es mucho, 30 puntos en juego, y yo creo que se abre una fase muy, muy, muy bonita de la competición. Una fase donde, bueno, van a ser importantes pequeños detalles, donde van a ser importantes que esté en un buen nivel competitivo, donde va a ser importante que tengamos también cierta fortuna con los lesionados, porque, por ejemplo, esta semana entre bajas, lesionados y dudas son 10 los que tenemos entre algodones, 3 sancionados, 3 lesionados y 3 jugadores que están, entre comillas, sin saber hasta el último momento si van a poder viajar o no. Y son detalles importantes que a esta altura de la competición bueno, marcan diferencia. Así que, bueno, si tenemos esa fortuna de azar y seguimos haciendo lo que estamos haciendo, yo creo que tenemos argumentos suficientes para mantenernos con rotundidad en el paso firme hacia ese segundo objetivo, que son los 60 puntos. Pues vamos con ese parte de guerra. Tony Abad, Carlos Hernández, José Antonio Pardo, esos son los sancionados. Imagino que Iván Forte, que Pedro Capó. Cristian López, más 3 dudas. ¿Quebradero de cabeza para configurar la convocatoria? Bueno, lo vamos a tener fácil hacer la convocatoria. Quebradero no, tendremos que tirar a algún chico del filial y ya está. Es lo más importante, que es lo que digo yo, al final juegan 11 y el 11, que a nadie le quepa la menor duda que va a ser el más competitivo. Mucha suerte, entrenador. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semanita después del empate del domingo pasado? Pues bien, una semana de mucho trabajo, como siempre, de corregir errores, de seguir insistiendo en las cosas que venimos haciendo bien durante la temporada. Y bueno, una semana que afrontamos pues con ganas, que sabiendo que nos enfrentamos a un equipo que hace las cosas muy bien, que está muy bien clasificado, con jugadores con mucha experiencia y de calidad, y bueno, que no, que vamos a ver si nos presenta un sábado de competición de alta dificultad. Y bueno, concienciado de lo que nos estamos jugando y concienciado también de lo que queremos. Lo comentaba hace un ratito con Fernando, vamos a enfrentarnos a un rival que en Las Gaunas es muy sólido. Sí, es un gran equipo, es un equipo que lleva varias temporadas haciendo las cosas muy bien, que desde mi punto de vista es uno de los equipos que mejor juego despliega de la categoría, con jugadores con mucha experiencia y de mucha calidad, y con un entrenador que también pues se ve que trabaja bien y que le gusta pues eso, preparar los partidos como preparar los partidos de acuerdo al rival y con variantes. Y bueno, como te decía, que dificulta mucho el trabajo al rival. Y bueno, nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para dificultar el juego del rival, para contrarrestarlo. Y bueno, esperemos que también nos acompañe un pelín la suerte, que nunca está mal, y esperemos traernos los 3 puntos para Elda. La suerte y los factores que influyen en un partido de fútbol, ¿eh? Sí, es que es también importante. Hay muchos condicionantes que rodean a un partido y que no todos están de la mano del equipo. Nosotros es cierto que nos debemos preocupar en lo que está en nuestra mano, en lo que dependen de nosotros. Y el resto, pues como te digo, esperemos que también nos acompañen, pero bueno, como no depende de nosotros, tampoco es necesario darle muchas vueltas. ¿Qué grado de dificultad nos puede presentar el rival de pasado mañana? Pues bueno, como te decía, lo primero, que es un equipo que viene de unos años haciendo las cosas muy bien, y eso es importante, con jugadores que permanecen en la plantilla y que yo creo que eso hace que los que llegan pues se adapten rápidamente y alcance un nivel importante de la categoría, ¿no? Yo creo que los Unzuetas, Amanes,
Caneda, Monreal, Mani, pues bueno, son jugadores contrastados y jóvenes que quieren hacer las cosas bien, y esa mezcla yo creo que hace que el Logroñés pues sea un rival muy difícil, que se refleja en la clasificación y que además por juego yo creo que es de los más vistosos de la categoría. Y un rival que está al acecho de los puestos de playoff y que se va a enfrentar a un líder que tiene que demostrarlo también, la solidez que venimos demostrando a lo largo de toda la temporada. Sí, al final nosotros cada semana tenemos que lidiar o tener en cuenta que, además de que somos un equipo que viene haciendo las cosas bien y que yo creo que a todos nuestros rivales pues les motiva el ganarnos porque yo creo que jugamos bien, que tenemos jugadores que están destacando en la categoría, y además pues por ser líderes, ¿no? Al final cuando te llega el líder a casa pues te da un plus quizás de motivación extra que nosotros tenemos que tener en cuenta y que a la hora de afrontar nosotros cada jornada pues nos debe hacer salir si cabe un poco con más atención, más concentrados, porque sabemos que el rival ese plus lo va a tener. Entramos a la fase definitiva de la competición, solamente quedan 10 partidos, bueno, 10 partidos que son muchos, 30 puntos, pero aparentemente entramos en la fase definitiva. Sí, queda mucho, queda mucha competición, 10 partidos son muchísimos, si cabe los 10 últimos parece que son aún más. La importancia de las 10 últimas jornadas se ha dicho siempre, ¿no? Que es lo más importante, donde se cuece o donde se decide todo, y en el que los contextos de los partidos cambian, ¿no? Porque prácticamente todos nos estamos jugando mucho, unos por ser campeón, por entrar en playoff, por no defender, pues entonces ya no queda margen en cuanto a tiempo, y cada partido es muy importante, y como te decía, los contextos son importantes y eso hace que los partidos pues tengan un tono diferente al de comienzo de temporada. Miguel, sufriendo los futbolistas, sufriendo entre comillas, en vuestras propias carnes precisamente la dificultad que hay para hacerse con un puesto en el once titular del Club Deportivo Eldense, ahora más que nunca, ¿no? Sí, tenemos mucha suerte de tener la plantilla que tenemos, ¿no? Tenemos una plantilla muy amplia, compensada, en la que el nivel en cuanto a jugadores pues está muy igualado, y no es porque lo diga yo, pero es que se refleja cada jornada, ¿no? Entra uno, sale otro compañero y lo sigue haciendo bien. El nivel del equipo no se nota, y yo creo que eso es una suerte, es una virtud que pocas plantillas pueden decir que la tienen, y nosotros pues debemos disfrutar de ello y de aprovecharnos de ello. Ahora es un momento que el egoísmo particular de cada uno de nosotros se debe quedar a un lado y primar por encima de todo el rendimiento y los resultados del equipo y el bien del equipo. Y bueno, nosotros lo único que debemos hacer es entrenar cada día lo mejor posible para ponerle las cosas difíciles al míster y que luego el domingo pues consigamos los 3 puntos. Mucha suerte con viaje. Muchas gracias.